Hola mis niños, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Pues bueno, estamos otro día más de trabajo, ya casi terminamos la semana, ya es jueves y pues recordemos que el día de ayer estuvimos iniciando con nuestras actividades que teníamos postergadas por los exámenes, sin embargo ya iniciamos desde el día de ayer y pues vamos a echarle muchísimas ganas. Recuerden que es importante que visualicen sus videos para que puedan realizar las actividades como son en este caso como son requeridas y pues pueda yo otorgarles toda la calificación de las actividades, pero aquí no hay problema, ¿verdad? Todos son muy cumplidos y muy ordenados y eso a mí me encanta. El día de hoy vamos a trabajar con nuestro libro integrado en las páginas 70 y 71. Vamos a hablar acerca de un tema que estuvimos analizando anteriormente, que es de geografía, que son los relieves en México. Recordemos que antes de que iniciáramos con las evaluaciones, nosotros ya habíamos visto qué eran los relieves y cuáles eran algunos de ellos. El día de hoy, la semanita pasada les estuve yo enviando unos videitos precisamente para que nosotros empezáramos a conocer qué tipos de relieves teníamos aquí en nuestro país como México. E incluso en una presentación que les hice, les mandé o les facilité un mapa con los tipos de relieves que hay. Y pues, francamente, espero que hayan podido analizar esta información, puesto que nos va a servir mucho el día de hoy. Recuerden que para estas instancias ustedes ya deben de tener su libro integrado en la mano, o bien pueden visualizar el video completo y después a realizar cada una de las actividades que tenemos previstas para el día de hoy sin ningún problema. Todo es en la forma en cómo ustedes se organicen. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los relieves en México. Página 70, nuestro libro integrado. Inicio. En nuestro territorio nacional existe una gran variedad de relieves que se localizan a lo largo del país. Y número uno, investiga la ubicación y las características de los relieves en el territorio mexicano. ¿Qué creen? Aquí puede servir el mapa que yo les envié en el video de la semana pasada. ¿Sí recuerdan? Ahí yo les manejo un mapa donde vienen todos los relieves que hay aquí en nuestro país. E incluso por ahí abarco también características específicas de algunos de los relieves. Así que si ustedes pusieron mucha atención a mis videos de la semana pasada e hicieron las anotaciones correctas, se les va a hacer mucho más fácil esta tarea. ¿Y qué creen? Esta tarea va en el cuaderno, no va aquí en el libro, ¿sale? Me van a anotar en el cuaderno la ubicación y las características de los siguientes relieves, como son montañas, en caso de que México cuente con montañas, altiplanos, volcanes, llanuras, sierras y penínsulas, ¿sale? De estos 6 relieves que hay en México, ustedes me los van a anotar en la libreta y me van a poner la ubicación de cada uno de ellos dentro de nuestro territorio mexicano. E incluso aquí les facilita una página que es del INEGI, que les puede servir también para consultar información en caso de ser requerido, ¿sale? De ahí nos vamos a la actividad número 2. Sigue. Dice, ubica en el mapa del territorio nacional los relieves investigados. Aquí en este mapa vamos a ubicar los relieves. Podemos realizar una simbología. Se me ocurre que a lo mejor a las llanuras le pongan un color azul. Pueden hacer unas franjitas de color azul y aquí ponemos la simbología. Recordemos que la simbología dentro de un mapa es la que nos va a facilitar o va a ser la clave que represente los colores dentro del mapa, ¿ok? Entonces, esta parte sí lo vamos a hacer aquí. E incluso en la actividad número 3 dice, comparen su mapa, corrijan o integren la información faltante. ¿Qué quiere decir? Que con ayuda de mi mapa de la presentación de la semana pasada que les hice, van a ubicar todos los relieves que vienen ahí en este y me van a hacer una simbología aquí donde me interpreten lo que significa cada color o cada dibujo que ustedes vayan a hacer aquí, ¿sale? De ahí nos vamos a la actividad número 4. Organicen una exposición sobre relieves. Esta exposición no la vamos a llevar a cabo, pues porque no lo podemos realizar, ¿sale? Entonces la actividad número 4 no se va a realizar. Esa no la van a hacer. Únicamente hasta ahorita llevamos realizada la página 70, actividad 1 que va en el cuaderno y la actividad 2 que va aquí en el libro. De ahí nos pasamos a la siguiente página. Dice, algunos relieves se conforman por el choque de las placas
tectónicas. Ese también fue un videíto que yo les mandé de las placas tectónicas y las características de cada una de ellas. Espero hayan tomado apuntes, ¿eh? Dice, el cambio que estas sufren a través del tiempo o por otros acontecimientos geológicos. ¿Qué son las placas tectónicas? Las placas tectónicas son capas de gran tamaño en las que se divide la corteza terrestre. Se desplazan de manera independiente y a veces se encuentran y chocan, formando volcanes y montañas. Vamos a realizar el siguiente experimento. A ver, este experimento, mis niños, es opcional, ¿sale? Quien tenga los materiales en casita, hágalo. Les va a servir porque recordemos que los experimentos básicamente nos sirve para poder interpretar el conocimiento. Recordemos que todos somos diferentes y que todos tenemos maneras diferentes de aprender. Algunos es viendo, otros escuchando y otros tocando. Así que para todos los diferentes aprendizajes que existen, por eso es que los mandamos a realizar diversas actividades. Y entre ellas está el experimento. Vuelvo a reiterar, no es obligatorio, es opcional. Quien tenga los materiales en casita, lo puede hacer. Si no los tienen, no los compren, no salgan a comprarlos, ¿ok? No pasa nada, ¿sale? Únicamente lo dejo muy claro, para que no digan que yo dije que tienen que hacerlo, ¿eh? Ojo, no es obligatorio, es opcional. Si quieres y puedes realizarlo, qué bueno. Si no, no pasa nada. Materiales, 4 barras de plastilina de diferentes colores, un rodillo de madera, una superficie plana y 2 bloques de madera de 10 centímetros de altura. Procedimiento, extiendan cada barra de plastilina de tal manera que adhieran un grosor de 1 a 2 centímetros. Traten de mantener su forma rectangular. Coloquen las placas de plastilina una encima de otra, simulando las placas de la Tierra. Coloquen en los extremos 2 placas de los bloques de madera. Ejerzan presión sobre las placas. ¿Qué es presión? Empujar. Dice, empujando los bloques de madera hacia el centro de las placas, de forma que simulen fuerzas encontradas. ¿Qué efectos observaron en las placas de plastilina al empujarlas? En caso de que hagan, ustedes tienen que poner ahí la observación. Y de ahí nos vamos a la meta. Dice, une con una línea las formas de relieve con su descripción. Aquí básicamente ya están unidas, ¿sale? Aquí ya no hay que unir, simplemente hay que poner atención. Este esquema del relieve terrestre me lo van a realizar en el cuaderno, me lo van a dibujar y me van a poner las características así como viene aquí, ¿sale? Este esquema me lo van a dibujar en el cuaderno y con eso estaríamos terminando las actividades del día de hoy. Vuelvo a reiterar, página 70 y página 71 de nuestro libro integrado. En la página 70 vamos a realizar la actividad número 1, que es en la libreta. De ahí lo que es la actividad número 2, que es acerca de la interpretación de los relieves, va en el mapa, en el libro. Y de ahí nos brincamos a la página 72, en la cual únicamente vamos a hacer el experimento, que es opcional, ¿sí? El experimento es opcional, ese si no lo pueden hacer no pasa nada. Y de ahí terminamos con la meta, ¿sí? Que es la actividad número 6, ¿sí? La actividad número 4 no se va a llevar a cabo. La meta es copiar el esquema en tu cuaderno, así tal como está. Yo sé que a algunos no les sale mucho el dibujo, sin embargo, vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo. Tiene que ir coloreado y bonito, ¿sale? Y le vamos a poner las características que aquí vienen. Y pues básicamente con eso estaríamos terminando nuestras actividades del día de hoy. Espero que no se les haga tan pesado ni complicado. Recuerden que si en algún momento del video no entendieron alguna instrucción, pueden volver a regresarlo las veces que sean necesarias hasta que entiendan. Sin otra cuestión más que abordar, espero que tengan un excelente día. Les mando muchos saludos y muchos abrazos. Cuídense mucho. Adiós.